Termina la guerra intergaláctica en el universo Marvel, pero la guerra con The Joker está en su punto más álgido. Hay 30 días de oscuridad para Wolverine y mineros están extrayendo material de los dioses muertos. Y al final, la batalla por el título de Zombie Master comienza entre Marvel y DC. Todo esto y más, esta ocasión en Arte Secuencial. Hola, mi nombre es Ulises Curiel y esto es Arte Secuencial, donde comentamos todo lo relacionado con el mundo del cómic. En esta ocasión, les recomendaremos algunos de los mejores cómics que fueron publicados el 2 de septiembre del 2020. Las portadas que están viendo corresponden a algunos de los cómics que fueron publicados en esa fecha. Recuerden que nos interesa mucho saber su opinión, así es que si hay algún cómic que crean que vale la pena recomendar, déjenlo en los comentarios y nosotros haremos nuestro review. Antes de comenzar, es importante comentarles que todos los cómics que aquí revisamos, todos, tienen una clasificación para adolescentes y adultos, o sea, de 15 años en adelante. Ahora solo tómense un segundo para darle like al video, compartir, pero sobre todo suscribirse al canal. Eso nos ayuda a poder seguir haciendo más videos, ya sea recomendándoles los mejores cómics o comentando las más recientes noticias, o qué tal entrevistando a los más importantes creadores del medio. Listo, comenzamos. Esto es Arte Secuencial. Comencemos con la casa de las ideas, Marvel Comics. Empire número 6 es el final del crossover del verano que enfrentó a los héroes de la Tierra junto con los imperios intergalácticos de los Kree y Skrull en contra de los Kotati, una raza de plantas inteligentes. Este final es el final estándar de cualquier crossover de Marvel, una sorpresiva resolución y un final con un twist. Divertido, mucha acción, pero nada extraordinario. Si les gustan las aventuras cósmicas, este crossover es para ustedes. En Wolverine número 5 tenemos un homenaje a la película 30 días de oscuridad y Logan se enfrenta a vampiros en el norte del continente, con arte de Viktor Bogdanovich, quien se ve que está tratando de desarrollar su propio estilo y dejar de ser considerado una copia de Greg Capullo. El cómic es bastante agradable y siempre es genial enfrentar a Wolverine con alguien a quien pueda rebanar sin problemas, y los vampiros son la víctima perfecta. Al final del cómic, pero justo a la mitad de la historia, somos abruptamente llevados al próximo crossover, X of Swords. En Marvel Zombies Resurrection número 1, después de varios, muchos, realmente muchos meses de espera, continúa esta nueva historia de zombies. Galactus Zombie ha infectado a los más poderosos héroes del universo Marvel. Ahora, algunos pocos héroes y humanos luchan por sobrevivir en un universo Marvel lleno de zombies. Entre ellos, Forge, Franklin y Valeria Richards y el sorprendente Hombre Araña. Hay que admitir que esta serie no está al nivel de Deceased, pero aún así es bastante agradable. Mucha muerte, situaciones desesperantes y decisiones que llevarán a los héroes al epicentro mismo de la infección zombie. Si les agradan las historias de supervivencia y, obvio, de zombies, este cómic es para ustedes. Ahora vamos al universo de las leyendas DC Comics. Injustice Year Zero número 5 continúa el origen de la historia basada en el videojuego del mismo nombre. En este número, The Joker, con la ayuda de Black Manta, logra obtener un amuleto que le dará poderes inimaginables y un héroe clásico de la Sociedad de la Justicia puede ser la primera víctima. En Hellblazer Rise and Fall número 1, nos narra una historia de la infancia de John Constantine y un error de cuando comenzaba a ejercer la magia regresa en la época actual para cobrar venganza. Sarcástico, violento y con escenas dignas de un cómic de Hellblazer, como cuando de la nada hombres aparecen impalados en las puntas de edificios y al examinar los cuerpos, estos tienen alas similares a las de los ángeles. Un buen número 1 que establece un misterio. Veremos a dónde va. Deceased Dead Planet número 3, DC Comics, escrito por Tom Taylor con arte de Trevor Harshine. En el tercer número de esta miniserie que continúa la saga de los zombies en el universo DC, encontramos a John Constantine, Satana y Swamp Thing en un búnker en Australia donde algunos de los personajes más adinerados del universo DC han logrado sobrevivir.
Pero cuando Swamp Thing se percata que han estado abusando de The Green, la esencia de lo verde en el planeta, las cosas se ponen bastante tensas. Mientras tanto, los héroes debaten cómo encontrar la posible cura para el virus zombie, pero esto los llevará a Apocalypse, y solo hay un hombre que podría llevarlos ahí y salir con vida, y para hacerlo, literalmente se necesita de un milagro. ¿Qué podemos decir? Una de las mejores series del año se pone mucho mejor. Y aquí debo mencionar la capacidad del escritor Tom Taylor de visualizar la totalidad del universo DC y de no utilizar a los mismos personajes de siempre. De hecho, el que haya convertido a zombies o matado a los personajes más populares de DC le dio oportunidad para desarrollar a otros personajes y hacerlos dar cuenta de lo geniales que estos son. Desde el espacio exterior hasta las calles de Ciudad Gótica, todos los personajes son manejados de manera excepcional. Una de las mejores series de DC del año, sin duda alguna. En Boom Comics tenemos una nueva serie llamada We Only Find Them When They're Dead, escrita por el enfermizo y afamado escritor de Immortal Hulk, Al Ewing. En esta ópera espacial, los humanos sobreviven en el espacio al explotar y comercializar los cadáveres de los dioses cuando estos mueren. Un buen primer número que establece bien la historia. El único pero que le pondría es el dibujo de Simon DiMeo, quien intentó buscar un look muy personal y espacial con efectos por computadora, pero en algunos momentos es tan cargado que la narrativa se vuelve confusa y los personajes no se logran distinguir muy bien. Aún así, buen primer número, veremos a dónde va. Batman 98 DC Comics, escrito por James Tynion IV con arte de Jorge Jiménez. En la cuarta parte del crossover Joker War, The Joker se ha apoderado de la fortuna de los Wayne y de toda la tecnología de Batman, y con ella ha armado un ejército para crear muerte y destrucción en Ciudad Gótica. Ahora, Batman debe de reponerse del gas tóxico que lo infectó, mientras que Harley Quinn se enfrenta por segunda vez a la nueva novia de Joker, Punchline. Este número es simplemente genial. No solo por la esperada revancha entre Harley Quinn y Punchline, sino por la escena en la cual Batman, después de tomar un antídoto, tiene una alucinación con el recién fallecido Alfred, y es una de las mejores secuencias en la que se define al Caballero Oscuro. Hacer que estos personajes tan icónicos evolucionen es muy complicado. Sin embargo, aquí el escritor James Tynion IV logra de manera perfecta dar una merecida despedida a Alfred y enviar a Batman hacia el futuro, profundizando en el propósito del Caballero Oscuro sin modificar su esencia. En una de las secuencias que creo yo serán recordadas por mucho tiempo. Al final, Batman está listo para enfrentarse de Joker y para eso necesita de toda su familia. Un genial cómic que nos deja con la promesa de una brutal batalla para el siguiente número y nos recuerda que en dos números más, Batman llega al número 100 y al final de este crossover. Yo simplemente no puedo esperar a ver qué va a pasar. Y Jorge Jiménez, como siempre, brutal en el arte, estableciéndose como una superestrella de DC Comics. Y eso fue todo esta ocasión en Arte Secuencial. No se les olvide darle like, compartir y checar los otros videos que tenemos en el canal. Ya sea recomendándoles los mejores cómics o entrevistando a los más importantes creadores del medio. Y por supuesto, no se les olvide suscribirse al canal. Esto fue Arte Secuencial.